Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Yo soy Yuli y si todavía no me conoces, te dejo todas mis redes sociales por aquí para que cotillees. Hoy voy a hacer un vídeo muy divertido y por eso necesito la ayuda de dos personas que son extremadamente divertidas. ¡Chris y Facu! ¡Bien! ¿Y vosotros? Muy bien, con miedo. Hace unos días os dije por mi Instagram que me dejaseis retos para hacer este challenge y os dije que haríamos los retos que vosotros nos pusieseis sin usar los brazos. Vamos a ir sumando puntos la persona que más rápido haga cada reto que vosotros nos habéis dicho y quien más puntos consiga tendrá que elegir un castigo para los perdedores. Vamos a empezar con alguien que me toca muy de cerca, que es mi hermana, y nos ha dicho... vestiros. Y digo yo, pero ¿cómo nos vamos a vestir sin brazos? Así que yo he pensado que lo que podemos hacer es ponernos una gorra sin brazos. Así que el primer reto es ponte una gorra sin brazos. Una gorra sin brazos. Vale, vale. Una, dos y tres. ¡Ah! ¡Oh, me he pasado! ¡Va de vuelta! No, espera, que no tengo. ¡Ganó! ¡Ostras! Parecía más fácil, pero es súper difícil. Siguiente reto. Victoria Romeo 15 dice: quiero que dibujen sin brazos. Una flor. Vale. Vale. ¿Qué? ¿No? ¿Qué hago? ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¿La tienen? ¿Y cómo? ¡Mira yo! ¡Mi flor! Un punto para mí. Vale, siguiente prueba. José Antonio Sala 4 dice hacer una estrella. Pero no dibujando, sino con un papel. Oh. Yo no voy a saber. Ya no sé. Para hacer una estrella. Hacer una estrella. Sin brazos. Sin brazos. Wow. Una, dos y tres. No. Es demasiado difícil. Que se me ha caído. No puedo. Es que no sé ni por dónde empezar. Como, ¿qué hago? ¿Un avión? Vale, se me ha caído, tengo que subirlo con los pies el papel. Los pies sí se pueden utilizar, ¿no? ¡Que me está saliendo! ¡Esto es una estrella! ¡No! A ver, ¿qué se parece más a una estrella? Vale, lo mío... Mira, con un pico, es una estrella fugaz. ¡Corre, pide un deseo! Mira. La de Facu también parece una estrella fugaz. Mira, esto... tiene un piquito. Bueno, a ver, que lo dejen en los comentarios. O la mía. Te lo dejo en los comentarios. La de Cristina es un meteorito. Se equivocó de astro. Siguiente reto. Carla Mart 91 nos dice que tenemos que comernos una banana sin manos. Vale, 3, 2, 1, tiempo. No puedo. No. ¡Qué asco, tío! Tío, esto es muy asqueroso. Ya. ¡Qué rico! ¡Oh, no! ¡Estaba picando! ¿En serio? Sí. Solo comí. Eso sí, he dejado todo lleno de escupitajos de banana. O sea... Pues Gómez.marina 547 ha dicho, bueno, y para bajar la banana, ¿qué tendrán que hacer? Pues beber agua. Así que aquí tengo mi vaso de agua y hay que beber un vaso de agua sin brazos. Pero tenéis que beber más o menos que esté equiparado, ¿eh? No hay problema. No hay problema. ¡Qué tramposo! 3, 2, 1. Mm.
sea, ha ganado. Me parece que había mucho más. Sí. No, no, pero Julia ha ganado, vamos, por goleada. Yo no he podido, he tenido que tocar el vaso porque se me iba a caer en toda la cara. Me parece que me tomé medio litro. Toma. Pauletois barra baja Villarreal dice: dar una voltereta. Sin manos. Vamos a hacer una cosa, Facu la va a hacer ahí y yo la voy a hacer en la cama, ¿vale? Una. Vale. Dos. Y tres. Pito. Yo le he dado, ¿eh? Yo también. Yo no. Yo la di. Tumbarse y volver a levantarse del suelo. Tenemos que estar tumbados. Y los brazos atrás, chicos. Los brazos para atrás todo el tiempo. No, yo no me puedo levantar ni de coña, chaval. Una, dos y tres. ¡Levantamos! Pues me parece que va a caer castigo para tres. ¿En serio? Posiblemente. ¿Empate? Creo que sí, porque es muy difícil elegir quién ha ganado aquí. Pues he pensado que chupemos y comamos una. No, por favor. Rodaja de limón. Vale, perfecto. No, tío. Me sigas a decir comida para perro y dije, no. ¡Del limón! Bueno, chicos, como esto es un castigo, vamos a comernos el limón con cáscara. Una. Vale. Dos. Y tres. Yo creo que esto no es bueno. ¡Está muy fuerte! Hay que disimular, hay que parecer que nos está gustando. Nunca probé algo tan rico. Bueno, chicos, pues hasta aquí este vídeo. Espero que os hayáis reído, que hayáis sido muy felices tanto como nosotros. Una cosa importante antes de iros: tenéis que ir a ver el vídeo que os voy a dejar aquí, en el que también nos reímos mucho, en el canal de Chris y Facu. Así que bueno, nosotros nos vemos en el próximo vídeo por aquí. ¡Chao, chao!